Bueno, comenzamos una nueva temporada de Hablando de Humor. El año pasado logramos llegar casi a los 70 episodios, largamos el libro y este año, por supuesto, que ya estamos preparando el libro para esta temporada 2022, que ojalá que salga, ¿por qué no? Allá por el mes de septiembre, nos lleva un tiempito hacer el libro, pero hoy comenzamos con los episodios de esta nueva temporada y ya tenemos conectado a nuestro invitado, que está con un fondo de carpa de circo. Me encantó cómo está, lo vamos a saludar. A Tato Villanueva. Tato, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mira, ahí está la carpa. Bien, 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 muy bien. Qué Ahí lindo está. es hacer la primera del año con una carpa de circo al fondo, es fantástico. Más allá que siempre hay comediantes de sala, de teatro, de bares, pero me gusta mucho el circo, soy fan del circo, hace 25 años que estamos en esto, entonces empezar con una carpa de circo es fantástico, ¿no? Acá estamos. Sí, por suerte estoy en este escenario, así justo me agarraste también. Con el circo montado frente a la playa, que del otro lado también está lindo. Así que Perfecto. nada, increíble. Tiene todas las vistas. Bueno, Tato, gracias por prenderte a este Hablando de Humor que hacemos mensualmente, lo vamos haciendo con dos, tres, cuatro episodios por mes. Y en este caso quisimos empezar con vos. Primero, antes que nada, siempre le decimos a cada uno de los invitados que nos cuente, en este caso, vos nos vas a tener que decir quién es Tato Villanueva. En tercer persona, así como si fueras el psicólogo. A ver, en tercera persona, No, lo podés Tato hacer en primera. Villanueva. Lo podés Ah, está hacer en bien. primera. No, más difícil todavía, ¿no? ¿Quién soy, no? Ya se pone existencial la cosa. ¿Quién es? Bueno, nada, un payaso devenido en actor, actor devenido en actor físico y el día de hoy todos los rubros, desde telonero, levantar el telón, poner luces, armar una puesta en escena, dirigir, producir, bueno, ya un bicho raro del teatro, digamos, o del circo, donde aprendés a hacer de todo un poco, y la verdad que cada una de sus funciones tiene su placer, ¿no? Tanto cuando estás en escena como afuera, y la verdad que ahora cada vez más participando en proyectos, a veces actuando y a veces no. Pero la comedia siempre, siempre ahí presente. Nunca me llaman para un papel dramático. Nunca. Y Nunca, mirá, nunca, nunca. no, y mirá que lloraba bien, ¿eh? Mirá cuando empecé a hacer teatro lloraba bien. Mamá me decía lloraba, todo, 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 todo. Pero nada. Me Eso encontré lo más es. parecido al drama que encontré fue el clown. Así que por eso me metí con el clown, digamos. Te metiste con el Así clown. que ahí Eso arrancó. de hacer todo, ¿eso de dónde vendrá? ¿Del circo o del teatro? Yo creo que Según. viene de la autogestión sudamericana, de aprender a hacer de todo, pero no, creo que pasa en las dos cosas, ¿no? En el teatro también tiene esta cuestión de que el que le gusta el teatro se empieza a apasionar y para poder dirigir bien tenés que aprender a producir y para poder dirigir también tenés que actuar y para, si querés, no sé, a mí siempre me interesó mucho la dirección de circo y de comedia, y la verdad que la mejor manera de aprenderlos fue aprender a hacer todos los roles de alrededor también, ¿no? Para poder generar un buen diálogo entre las partes. Y bueno, y el circo tiene mucho eso. Acá estamos frente al mar con una carpa, es hermoso, pero sopla el viento, te caen unos chaparrones que de repente está, y bueno, ahí a clavar estaca, a mover cosas, por acá, saca allá, poner los Tres de telones, la la no sé qué. mañana, tres de la mañana, me pasó hace poco, la acariciaba la carpa, le decía, no te vayas, no te vayas, le decía. Tal cual. Exactamente, Tato, exactamente. ¿por qué te llama tanto la atención la comedia y en este caso, bueno, dentro del circo el clown, el payaso? Mirá, cuando empecé, como te decía, si fuera de joda, nada, empecé con clases de teatro, mismo el Conservatorio Nacional, y era todo, bueno, las actuaciones eran dramáticas, los papeles eran, bueno, no sé, lo que había que estudiar y todo, siempre más relacionado al drama, ¿no? Al conflicto, pero desde el lado dramático. Y bueno, y desde que empecé a estudiar el siguiente año ya nada, no teníamos un mango y nos fuimos a hacer temporada de calle, ¿viste? Con mi primo, que hacíamos un dúo cómico, Coetti y Krakatoa, que no sabíamos nada de comedia, nada de clown, nada, nada. Era hacer reír a los amigos.
Y bueno, y nada, empezamos a animar y al primer año nos fuimos a la calle, un hambre, o sea, era por el chori y la coca, así al final del día, pero hacíamos una, dos funciones, no juntábamos gente, un desastre, pero íbamos, insistíamos. Y así Y al empezaste. y en Córdoba, que bueno, Córdoba, tierra de comediantes, ¿no? Entonces, bueno, esa cuestión de que tal vez estás haciendo la función, tenía 17 años y el que te está viendo ahí adelante cuenta chiste en el asado mucho más divertido que vos. O sea, ¿Y en esa época qué hacían? ¿Qué y mezclaban? era una mezcla así de circo con un par de cosas, no sé, yo hacía diablo, látigo, hacíamos un dúo de acrobacia con mi primo, mi primo hacía, después empezó a hacer equilibrismo así en cable tenso, y entonces, bueno, ya teníamos una función con más cosas de circo, pero todo, bueno, con siempre con mucha participación del público y no sé, creo que era comedia física también. O sea, hablábamos, pero todo pasaba por el cuerpo. Usábamos la nariz de payaso, el maquillaje, un vestuario así también payasesco y todo. Y bueno, iba por ese lado, ¿no? Y lo que me dio la comedia o lo que me encontré es la posibilidad de vivir de mi profesión. Porque la verdad que era eso, ¿viste? Todos los veranos tenía que inventarme algún curro, algo para trabajar. Y empezó a ser, o sea, aunque el teatro, yo lo que entendía, el teatro formal iba por otro lado, era una manera cercana al teatro de poder, bueno, bancar la parada, ¿no? Y Pensando así en que eso, fue hay eso. mucha gente que viene del teatro y encuentra dentro de la comedia una salida laboral rápida. ¿Puede ser? Porque dentro de del teatro es difícil vivir del drama, ¿no? Y es un poco más elitista también. Entonces, o sea, para que poder generar el efecto dramático, el efecto de una obra de teatro, necesitas, bueno, un teatro, por empezar. Primero. Porque hacer drama en la calle, o sea, todavía no he logrado, o sea, sí, pero de a 5 minutos en un espectáculo cómico, donde hay 5 minutos donde el artista va a otras emociones, ¿no? Pero entonces, más que nada eso, necesitas como una infraestructura alrededor, que lo que a mí me permitió entrar en la comedia es que, bueno, no necesitaba nada, la verdad, un equipito de música baratito, baratito, y salir a la calle y el coraje de bancar el fracaso, que la verdad que esa es una de las claves, o sea, los que han logrado hacer después una carrera, creo que es más que la gente más talentosa, es la gente que se aguanta el fracaso. Porque Yo estoy totalmente fracasás de un montón acuerdo. de veces, fracasás un montón de veces y vas y termina la función y no me quiero matar, esto es horrible, nunca más. Y al otro día tenés que estar ahí de nuevo, ¿entendés? Y lo loco de todo es que al principio, digamos, es fracaso, 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 fracaso. Después empieza a ser como fracaso, fracaso, te fue más o menos. Sí. Fracaso, 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 más o menos, ¿no? Y después, a medida que Tal pasa el cual. tiempo, poner que pasan 20, 30 Sí. años, vas a seguir teniendo cada tanto un fracaso, ¿no? No, no, y de hecho, bueno, lo mágico de laburar en la calle es que de repente eso, no había nadie y a veces se arma la magia y se te arma un ruedo hermoso y tocas el cielo con las manos ahí porque estás en un estado de éxtasis total y no había nada ahí, no era la calle, la gente no venía a verte a vos, o sea, llegaste de prepo ahí, se encontró con vos y medio como que la hija o el hijo. Hey, no, papá, me quiero quedar. Bueno, se queda, ¿viste? Y así, y de repente terminan reenganchados con la función y todo. Y eso al principio pasaba cada tanto, pero era la magia que te mantenía ahí agarrado a que sí, ah, pará, pará, sí pasa, ¿no? Sí se puede. Y bueno, y nada, y después con el tiempo, nada, se revierte un poco la cosa. Por suerte, en general, te va mejor, se junta la gente, se caga de risa y cada tanto tenés un cachetazo que no juntás ni a 10 personas y estás de nuevo diciendo, uy, ya, no entendía nada. Es bueno también ese cachetazo de vez en Sí. cuando, porque si no uno empieza como total, que sea lo que quiera. No, y te lleva, la verdad, a mejorar tus rutinas, a todas esas cosas que uno te carga, o sea, vas escribiendo tus escenas y todo, y te vas encontrando con un montón de, tenés un montón de cosas irresueltas, chistes que no van ni para adelante ni para atrás, que los aguantás porque son parte y sabés que en algún momento van a hacer reír, pero todavía no, y cuando tenés uno de estos golpes contra pared, te volvés a ajustar todo, ajustás todas las tuercas, los ritmos,
las cosas que andaban más o menos, esto ya no lo tengo que cambiar, o sea, te vuelve a convocar para, bueno, mejorar el trabajo, ¿no? ¿Cómo sos de construir? Hablaste recién de los chistes. ¿Cómo sos de construir los chistes? Ya sea un chiste de palabra, un chiste físico. ¿Cómo los llevas adelante? A ver, bueno, mucho con el ida y vuelta con el público, en el sentido de que, por ejemplo, no sé, el espectáculo con el que estoy ahora trabajando, que se llama Molavín, para que acá están otra comediante. Ay, se me fue. Oh, ¿cómo va? ¿Todo bien? Había peligro. Saludé y se fue. ¿Qué está Anduvo por el lado pasando? de O sea, Río somos, ¿qué Cuarto. está pasando acá? Entonces, bueno, por ejemplo, el espectáculo este Molavín, sí, aparece el momento donde me pongo a crear el espectáculo, pero el espectáculo también tiene partes, por ejemplo, no sé, hago una escena con el hula hula, hago un equilibrio con una pluma, tengo un texto al comienzo, que son cosas que las fui probando muy así salteadamente en espectáculos de calle o en varietés o como no sé, como presentador así. Entre medios, viste, cosas que fui probando que al principio era una salida que, bueno, esta es medio a riesgo, no sé si me va a ir bien. Y cuando encuentro cosas, a la hora de entrar a la creación de un espectáculo, tengo algunas cositas que fui probando que digo, bueno, nada, voy a arrancar con. Y tengo dos o tres cosas que me encuentro que funcionan con el público y que las pongo como parte de la creación. De hecho, cuando empiezo una creación a crear es porque ya hay. Tengo muchas de esas cositas que digo, y esto ya necesita algo, un lugar donde pueda, bueno, donde pueda convivir, ¿no? Y que sea, bueno, coherente de alguna forma. Lo que por ahí entiendo es que vos vas construyendo sobre lo que ya está construido. ¿Me explico? Sí, por ejemplo, este Molavín también, también empezó el interés, tenía un solo antes que era, que se llamaba Galíndez, que nació de una crítica y bueno, cada solo tiene su impulso, ¿viste? Cada espectáculo tiene su impulso primigenio, ¿no? De dónde arranca. Pero bueno, era una escena que empezó a crecer en ese espectáculo, empezó a crecer y bueno, y ya no entraba en el espectáculo. Entonces, esa escena que era con una sombra, donde dialogaba con una sombra, la seguí desarrollando y fue el comienzo de esta nueva función. Y en la otra era una escenita que duraba un minuto nada más. Me explico, como si fueran siempre a veces los mismos temas y las mismas situaciones que van pidiendo más lugar, ¿viste? A ver, dame un poco más de lugar, necesito, o sea, antes algo que era un chistecito chiquito te empieza a pedir, no, pero pará, vamos a seguirla, ¿no? Y empieza a funcionar y le encontrás el texto que va después, y después encontrás un movimiento, un gesto, y eso empieza a pedir espacio y bueno, y es ahí donde te lo tenés que dar, ¿no? Y ahí empiezan a lo que era un chistecito o una escena de, no sé, 30 segundos, a convertirse tal vez en una escena de 2, 3, 4 minutos. Pero primero está la necesidad de eso pequeño que busque lugar. No es que empiezo con una rutina larguísima y voy recortando. No, al contrario, son pequeñas cositas que les empiezo a dar espacio y le agrego un poquitito más y le agrego un segundo chiste y le agrego un tercero y así. Eso, Y como de esta manera. ese proceso, por ejemplo, pongámosle Sí. que sea un chiste de una cocina, haces un análisis de lo que te está pasando a vos con la cocina y empezás a tirar de un hilo para ver qué más podés conseguir, ¿cómo es el proceso ese? ¿O van Y mirá, el naciendo de la proceso es que tiene improvisación? un poco y un poco, como sí surge en la improvisación muchas cosas, pero también hago un análisis de que, por ejemplo, que el cuerpo y la palabra tienen que ir por dos lugares diferentes. Entonces, si la palabra, yo estoy hablando haciendo un texto sobre la cocina y nada, eso no significa que el número, que la comedia esté en el texto. O sea, yo busco físicamente qué pasa con mi cuerpo, dónde estoy llevando la comedia dentro del cuerpo, no sé, estoy trabajando con las piernas, mientras que esté cocinando, tal vez los chistes están en las piernas, no están en la acción que va llevando la historia. Entonces, todo el tiempo tratar de buscar una manera de que el cuerpo esté comprometido, pero buscando mucho la disociación, ¿no? Que la idea vaya por un lado, pero que el cuerpo vaya por el otro. O si el texto está muy dramático, a mí me encanta hacer drama, pero ¿qué pasa? Con el cuerpo hago comedia. Entonces,
Tal vez el texto es dramático, es un personaje que dice, me estoy muriendo, loco, me está pasando esto, no encuentro, no le doy sentido a la vida, no sé, tiene problemas existenciales, pero mientras tanto Está estoy bailando con generando los con el pies. cuerpo. Exactamente. Entonces, a mí me funciona mucho eso, buscar las oposiciones, que si son textos naif, o me sale algo más naif o algo más bonito, tratar de que el cuerpo pueda contar lo contrario. O si es un texto que es muy profundo, el cuerpo trabajar con una liviandad, como buscando los opuestos para que sea, bueno, es eso, nadie la tiene clara, ¿viste? Aunque alguien te esté explicando, no, el amor es de esta manera y de esta manera, o sea, es muy posible que en su vida sea un desastre en el amor. Entonces, o sea, como buscar esos opuestos en cada Sí. acción, ¿no? O sea, Y te es más fácil, por lo que escucho, rematar o hacer el chiste con el cuerpo que con la palabra. más o menos, porque sí, pero es un ping-pong un poco, ¿no? Como ping-pong entre el cuerpo y me encantaría hacer que sea todo físico, porque eso me permitiría sol la universalidad total, ¿no? Que sea todo con el cuerpo. Pero a la vez, nada, con la palabra, fui presentador muchos años y eso, entonces hay algo donde yo empiezo a hablar y la palabra ya no pienso casi lo que digo. ¿Me explico? Como si fuera como empieza la palabra a generar uniones y a generar puntuaciones y ritmos diferentes con la palabra y de repente te acelera la voz y cambios de voces y sentido, no sé, como buscándole, no sé, matices al trabajo vocal, pero yo estoy más en eso, en matizar más que en que me salgan las palabras. ¿Me explico? Como si entraría, como que si entraría en un canal donde la palabra avance y no tengo que pensarla. Ese es un estado que, bueno, no siempre lo conseguís, pero con el tiempo vas encontrando ese estado cada vez más, ¿no? Y creo que es un poco el mundo del presentador muchas veces, donde, bueno, vos sabés que vas a presentar el siguiente número y tu texto tiene que ver con, bueno, con lo que viene o con lo que pasó. Pero a la vez tenés la atención completa, abierta, con todo lo que pasa alrededor, con que hay un perro que está cruzando, con que alguien dijo algo, con que las luces cambian, con que están sacando un colchón, con que están metiendo una tela, con que, ¿viste? Entonces ese estado de como de que el texto vaya, pero que en verdad tu pensamiento está en otro lugar, está en dónde físicamente o con qué cosa ingeniosa voy a rematar, no sé, es como algo que no sé dónde empezó. Pero es como que trabajo bastante de esa manera. Se Sí, fue haciendo con el ejercicio. y después ese texto se escribe cuando empiezo a encontrar las palabras que son y las cosas que funcionan, lo escribo y aunque siempre hay pequeñas modificaciones, soy bastante en ese sentido de fijar el texto para poder trabajar sobre la intención. O sea, no cambio, o sea, una vez que encuentro la forma de un texto, la dejo así. Y trabajo más en la intención que en querer cambiar todo el tiempo ese chiste o ese texto. ¿Y qué sensación te da cuando vos lográs que el chiste funcione? ¿Qué te pasa por adentro de tu cabeza así? ¿Qué vos decís? Bueno, se me ocurre esta idea, lo hago, ¡pum! Sí. Funcionó, qué lindo. No, no. O sea, funciona y yo sé que si funciona una y la siguiente funciona. La tercera ya entré en el ritmo. Entonces, si logro que tres funcionen, es muy posible que si yo después mantengo un ritmo de comedia, ya no necesite que los chistes sean chistes, como decir, ah, dijo algo gracioso. Ya cualquier cosa que entre en el timing que se propuso, funciona. Entonces es como, bueno, funcionó algo, se genera la risa y yo ya inmediatamente estoy en cómo continúo esto, ¿no? O de qué manera, o te sorprendo con algo contrastado, o continúo con esta misma idea. Entonces, o estoy en el contraste o estoy en la continuidad, una de las dos. Sí. Pero tratando de eso, hacer que el chiste encuentre su segundo y su tercero, como si fuera que es el ping-pong necesario para que esté el terreno fértil para después entrar a otras emociones o entrar a poder comunicar algo. Que no, que bueno, que sea algo personal o algo ideológico que uno quiera decir, el terreno más fértil para eso es que el público esté en un buen ritmo de risa con uno,
para poder después, no sé, escuchar, confiar en vos cuando te escucha diciendo otra cosa que no es tan cómica, ¿no? Puede ser que dijiste así, yo lo analizo de esta manera, que te importa más el timing que el remate en sí. Crees Sí, mucho más en el timing que en el remate. de hecho, el remate aparece no porque sea bueno el remate y ¡ay, qué bueno el remate! Sino más bien porque caiga en tiempo, porque vos tú tiraste una, tiraste la siguiente. El timing es más bien el compromiso con el 1, 2, 3, ¿no? Como decir, a la 1, a las 2 y a las 3 me tiro la pileta. Bueno, ese 3 es el compromiso con algo diferente. Entonces, si vos venís con algo, es el momento para aplicar un recurso, es el momento para exagerar, para llevar o llevarlo al cuerpo, o decir algo absurdo, o ponerse en problemas, decir una palabra que te haga quedar mal. O sea, ese 3 tomado como eso, como un desafío, que en ese 3 algo nuevo tiene que pasar, algo tiene que cambiar, con algo voy a sorprender al público, que es el timing. Es si sos fiel a eso, a que el remate no importa cuán bueno sea, no va a salir de la idea, va a salir de que vos sepas que está ahí y que con que en ese momento estés presente y arriesgando, va a suceder. Y estás en ese momento pensando, ay, no se me ocurre nada, cagaste. Ahí sí. ¿Qué pasa, no? Que, uy, Pasa no. un Uy, montón, qué mierda, cago. sé qué mierda es esto, ¿qué estoy diciendo? No sé qué decir. Ese segundo que gastaste en decir, no sé qué decir, en vez de decir, ¡ah! Y decir cualquier cosa de última, y después ver cómo resolvés eso. Al menos eso te da tiempo. Exacto. Meterse en problemas, sin duda. Es mucho mejor meterse en un quilombo y ver cómo tratar de quedar bien después que no lanzarse, ¿no? Tato, vos aparte de hacer circo, sos director también y me imagino que ves muchos espectáculos argentinos de circo, de calle, de nuevas Sí. carpas que han salido. ¿Te hacen reír? ¿Cómo ves el humor que hay en la calle, en las carpas? Sí, me considero un buen espectador. La verdad que cuando voy a ver cosas de teatro, de circo, de todo, trato de ponerme en plan disfrute y bueno, Y y ahora también tengo un... te saca todos los conceptos aprendidos de la cabeza, sí. Sí, no estoy analizando en el momento. Sí, también me doy cuenta, bueno, digo, cuando es un bodrio total, digo, bueno, viste, como que a mí lo que me gusta es que se tomen riesgos también, viste, como que se tomen riesgo en el sentido, ¿no? Me aburre una rutina que, bueno, que ya se las vi a otros, entonces digo, la persona está repitiendo una estructura, es un formato, ¿entendés? Mucho un formato, eso me aburre porque digo, bueno, nada, ¿cuál es tu parte, tu condimento personal, viste? Pero después en general, nada, trato de ponerme en plan disfrute y además tengo un hijo de 3 años, entonces cuando nos ha tocado ver espectáculos de circo o de calle, voy con él, ¿viste? Y él es un buen espectador y se la pasa bien y se sorprende y Listo. todo, y yo disfruto mucho de eso. Disfrutar del espectáculo, disfrutar de ver a tu niña que está contenta. Sí, disfruto de ver a mi niño, o sea, y no, y trato de, ahí sí me pongo un poco, lo disfruto, pero a la vez digo, me sorprenden las cosas con las que se ríen, ¿viste? Como, y digo, bueno, a veces es eso, es que digo, la comedia a veces es mucho más sencilla, es encontrar lo simple más que encontrar lo complejo, y bueno, y es una cuestión más rítmica, porque al tener 3 años mi hijo no entiende muchas cosas de las que suceden, pero hay una cuestión rítmica que sí la entiende. Y cuando se pone medio, él también se Vamos, distrae, se da vamos, cuenta que hace papá. otra cosa, sí, exactamente. Entonces, bueno, nada, eso, y nada, me gusta la gente que toma riesgo, que toma decisiones, también que se anima a, bueno, eso, a arriesgar un poco, o por la temática, que pueden llegar a ser temáticas que tal vez, no sé, decidís hacer humor hablando de política, y sí, vas a tener un montón de contras y de pensamientos opuestos en el público, pero es un riesgo que asumís, o nada, aunque estés haciendo un número de clavas, que la tirás para arriba, y todo un número clásico, físicamente, ¿qué riesgo vas a tomar?
si lo vas a hacer de una manera particular, si lo vas a hacer mientras, o sea, ese tipo de cosas me interesan, que haya decisiones, riesgos, ganas de renovar, que esas ganas de revolucionar el circo, que el artista esté con revolucion y queriendo revolucionarlo, aunque no lo haga, no importa, pero el deseo me mueve, ¿viste? El deseo Sí. del artista buscando cosas nuevas y tomando riesgos me divierte, me gusta. No hay nada más divertido que ver un colega sufriendo porque, no sé, le entró un perro y se le llevó algo. O sea, Es que y son las viendo cómo. partes más divertidas, lo que rompe toda la estructura, es decir, que venía esto tan bonito, así, che, ¿qué está pasando? Esto está bueno. Y esta cuestión de cómo lo llevas adelante sin sufrimiento esos problemas, ¿no? Cuando le toca a uno y cuando ve al colega o a la colega resolviendo con el momento, con elegancia y con alegría, viste, con que lo que hacemos también es alegre, la gente conecta con una parte divertida, de juego, de alegría, ¿viste? Entonces, eso es algo que también no me gusta, por ejemplo, cuando veo que el artista se enoja en vivo, se enoja con el público, se enoja con no sé, con que le pasó algo, ¿viste? Y yo digo, está bien, te puede pasar cualquier cosa, pero no te enojes, estamos acá jodiendo, dejate de joder, o sea, tranca, ¿viste? ¿Viste? Me agarra de tranquilo, nos reímos, paramos un poco, no pasa nada, ¿viste? No es tan serio, ¿no? No es tan serio, no es tan serio. Y todo puede fallar, por supuesto. Por Che, eso, Tato, todo puede fallar. ya en el final, como Dale. siempre terminamos con la misma pregunta, si no te robo más tiempo. Tienen función hoy, me imagino. Sí, tenemos función 9:30. 9:30, perfecto. Mira, ya en el final siempre le decimos a todos los invitados que nos digan cuál fue su mejor función y cuál fue su peor función. La mejor Mira, puede ser la que estaba tu hijo casualmente. sentado en primera fila o la peor puede ser la que estaba, no sabe quién. Mira, por suerte he tenido muy buenas funciones y también muchas, muchas Mala. malas, pero hay un día que me acuerdo en Italia, en la peatonal, hice mi peor función y mi mejor función el mismo día en el mismo lugar. O sea, entonces, me gusta contarlo porque, no sé, era una función donde hacía un personaje de policía. Que bueno, que nada, ponía multas, paraba las bicicletas a la gente, ¿no? Muy participativo. Hice el número, hice, perdón, el espectáculo. Nada, 10 personas. Yo deprimido durante la función, tipo diciendo, ya no funciona nada, ¿viste? Cuando hablas y ya te estás diciendo a vos mismo, esto es un desastre. Y Lo aparte no termino hablaba acá, bien. lo termino acá. Van 5 minutos, pero lo termino acá. Claro. Y aparte en italiano, acababa de llegar a Italia. Y también me animé a sacar ese personaje del policía, que en verdad era un personaje que lo hacía en sala, y dije, lo hago acá porque nadie hace esto, y dije, bueno, me mando con esta, ¿viste? Porque el show de calle más de payaso argentino que habla, hablando mal italiano, ya no, ya lo vi, ¿viste? Como dije, no, voy con esto. Un desastre, la función no podía juntar a la gente, pero era más una cuestión más de eso, autoboicot, ¿no? De esa sensación que mientras que lo haces, estás juzgándote. Termina la función, viene una italiana que la rompe mal, se le juntan un montón de gente, ¿no? Y termina la función, yo juntando mis cosas y me dice, no, hey, ¿qué? Mandate otra, que hay gente todavía. ¿No? No, no, yo no, no, lo mío es desastroso, no, yo no, no, viste, todo negado. Dale, mandate, se fue la piba. Me quedo ahí sentado y digo, ya pues, bueno, me pongo a Alguna jugar. más. No hago la función, me pongo a jugar. Me pongo a jugar con la bicicleta, con el público, con la gente que pasa, qué sé yo, me puse a jugar y la verdad que sucedió y al final hice un solo número del espectáculo, terminé pasando la gorra, pero un solo número porque la improvisación que se generó con todo lo que pasaba alrededor y con el personaje, con todo. Estuvo impresionante, ¿viste? Y aparte fue universal, casi ni hablé, todo físico, todo juego, improvisación. Y bueno, y fue en el mismo lugar y la misma persona y el mismo espectáculo de alguna manera. Entonces, ¿viste? Lo interesante de que haya sucedido así es la enseñanza de que es uno, no es el material. Es uno, no No es el son los material. chistes. Mirá vos, me Exacto, quedo no con esa son los frase. chistes, es como los hagas. No son, no es el texto, no es la obra, no es vos. Es vos que ponerte en una disponibilidad, en el juego, en arriesgar.
Y el material va a mejorar, puede ser peor, mejor, más elaborado, más original, menos original, pero en verdad la clave está en cómo le encare uno, ¿no? Y también el Es. estado que tenga uno en ese momento, ¿no? Sí, En pero el todo estado se sentido, cuando evoca, digo ¿no? letra. Pero el estado se evoca, o sea, es como más ese estado de apatía, no era que me pasaba algo particular, me pasaba de que no estaba confiando en mí mismo, no es que tenía una desgracia encima, porque de hecho había hecho funciones después de cosas malas, de separaciones, no sé qué, ¿no? Y a Salen veces son bárbaros. excelentes. O sea, entonces el estado de inspiración y de riesgo y de juego se evoca, o sea, uno va, puede ir a ese lugar, tocar el botón, decir es ahora, pum, y activar la de jugar, pero siempre saber que depende de uno, de entrar en juego, ¿no? O sea, y bueno, y eso, lo bueno de después, con el tiempo, ir generando un material con detalles, con elaboración y todo, es que aunque tengas el peor día de tu vida, lo puedes hacer y puede funcionar muy bien, Y puede funcionar aunque muy bien. estés hecho mierda. Entonces, y puede ser una excelente función. Entonces, nada, eso. Tato, muchas gracias por haberte copado charlar un ratito con nosotros. Te dejamos porque tenés función. Te mandamos un abrazo grande. ¿Algo para agregar en el final? No, nada, gracias y bueno, en la comedia la tenemos todos, todos nos hacemos lo gracioso. Alguno con una copita de más, otro así nomás, seca. Así Otro que en el asado con los amigos. a los asados con los amigos todo vale, pero bueno, nada, agradecido de poder haberlo hecho mi profesión. Gracias, Tato. Un abrazo grande. Quédate conectado que nos saludamos por privado. Yo corto la Dale. transmisión.